This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. De Paraguay, México, Argentina y Cuba son los filmes que compiten a los premios Goya como mejor película iberoamericana. El proyecto Saltando Muros busca analizar la realidad social a partir de la imagen fotográfica. La exposición La Invención Concreta muestra el desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica. Radio Cómeme es una emisora digital especializada en música electrónica que se puede escuchar en emisoras de Argentina, Chile, Colombia y México, entre otros países. Se cumplen 100 años del nacimiento del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Y nos despedimos con la cartelera cinematográfica de Iberoamérica. En Matadero, Madrid, en la nave 16, se presenta la exposición arqueológica que muestra y registra la relación entre métodos de trabajo arqueológicos y arte contemporáneo. Da inicio NSI Noticias. Arqueológica, que se presenta actualmente aquí en Matadero, Madrid, une a partir de diversos conceptos la relación entre arte contemporáneo y arqueología. Memoria y olvido, realidad y ficción, documento y archivo. Así y desde aquí iniciamos nuestro programa y lo hacemos con los filmes que competirán como mejor película iberoamericana en la próxima edición de los premios Goya. Paraguay, Cuba, México o Argentina. Juan Carlos Maneglia, Alejandro Brugués, Michel Franco o Benjamín Ávila. Carretillas, zombies, bullying o clandestinidad. Siete cajas, Juan de los Muertos, Después de Lucía o Infancia clandestina. Solo una se alzará con el premio Goya a mejor película iberoamericana, un premio no tan menor. La nominación a los premios Goya para nosotros fue una sorpresa gigante porque, bueno, probablemente no va a permitir estrenar en España. Dime que viene mi time. Son siete cajas que tenés que cuidar como tu vida. Siete cajas es la primera producción paraguaya nominada a los Goya, un thriller que relata 12 horas en el mercado de Asunción, en Yopará. Rodada con una cámara fotográfica, superó a Titanic en la taquilla paraguaya. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Juan de los Muertos, una revolución cubana de zombies. Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo servirle? Película nominada y primera producción independiente autorizada por el gobierno cubano. ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? Después de Lucía, busca ser la tercera película mexicana en ganar el Goya. ¿Su hija está recibiendo atención psicológica?
Estaba, pero ya no. Retrato de la fragilidad juvenil, premiado ya en Cannes. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. 14 de los 25 Goyas otorgados han recaído en una película argentina. Infancia clandestina buscará extender su dominio. Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que vino a vivir a nuestro barrio. Clandestinidad en los años 70, en plena dictadura militar. Solo una de ellas sucederá a Un cuento chino como mejor película iberoamericana. La incógnita se resuelve el próximo 17 de febrero. Saltando Muros es un proyecto iberoamericano que tiene como fin mostrar y reflexionar la realidad social a partir de la imagen fotográfica. Un proyecto ideado por la Fundación Fondo Internacional de las Artes con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y que tiene como columna vertebral a los museos. Seis fotografías para un proyecto. Un intento para cambiar una realidad social. Saltando Muros es una oportunidad para 20 jóvenes fotógrafos por partida doble. Es un proyecto que el artista presenta queriendo cambiar una realidad. Sacar adelante o dar la oportunidad a unos cuantos fotógrafos de poder mostrar sus proyectos. El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, la Casa de América de Madrid, el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana o el Museo de Arte Ponce de Puerto Rico son algunos de los 11 espacios participantes en el proyecto. Cada país realiza una convocatoria nacional. España realiza la suya, Chile la suya, Lima la suya, Colombia la suya. Se elegirán las 20 mejores propuestas. Y esos seleccionados son los que van a comenzar la itinerancia. Una exposición itinerante que se prevé que comience en julio. España será la última parada antes del objetivo final, seleccionar el proyecto ganador, el responsable de derribar muros a través de la fotografía. Arte abstracto latinoamericano de los años 30 a los 70 del siglo XX es lo que nos ofrece el Museo Reina Sofía de Madrid a través de la exposición La Invención Concreta. En nuestra siguiente información no veremos ni sandías, ni colores, ni Diego Riveras, ni Frida Kahlo. Lo que veremos es geometría y diálogo con el futuro. Por mucho tiempo ha permanecido desconocido, ignorado, inadvertido. La exposición La Invención Concreta nos acerca a más de 200 obras de arte abstracto latinoamericano de mediados del siglo XX. Son obras que de alguna manera quieren superar la condición tradicional de una obra de arte. Es decir, tenemos obras que ocupan el espacio, que generan un diálogo con el espectador. Lo que parece compartir un mismo lenguaje visual en realidad responde a muy, muy diferentes impulsos filosóficos creativos. Obras que crean ilusión y diálogo, que cambian con la mirada del espectador y exigen su implicación. Una parte de la colección de Patricia Phelps de Cisneros, cuya fundación trabaja por la promoción del arte latinoamericano. Ha habido una serie de artistas importantísimos que ya se consideran artistas contemporáneos, o sea, Francis Alice, Gabriel Orozco, Guillermo Cuican. Es una muestra muy enfocada a las redes sociales. Es decir, yo puedo estar aquí en la muestra, veo una obra determinada, inmediatamente la puedo llamar a mi teléfono, la puedo compartir, puedo comentarla. La Invención Concreta se podrá visitar en el Museo Reina Sofía de Madrid hasta el 16 de septiembre. Radio Cómeme es una radio digital especializada en música electrónica que se puede escuchar entre muchos otros países en Argentina, Chile, Colombia o México. Es la emisora del sello discográfico Cómeme. Girando a 78 revoluciones por minuto desde Radio Cómeme,
Radio Cómeme, depende del sello Cómeme, de Matías Aguayo. Es un proyecto que hacemos entre mucha gente, músicos, periodistas, melómanos en general. Desde muchos lugares del mundo envían sus programas para nosotros distribuirlos en nuestras redes. Bienvenidos and welcome to Veneno on Radio Cómeme. Recibimos programas desde Santiago, Valparaíso, Buenos Aires, Medellín, Berlín, Colonia, Glasgow y Londres. Cómeme es mucho de house, de disco. También hay un poco de electronic body music. Entonces los programas en general tienen una aproximación al baile. No doy nada, no doy nada. Tú quieres más de mí. Yo no doy nada, no doy nada. Tiene que ver con un rechazo a la música que normalmente se escucha en los clubes. Baila. Que tiene un sonido muy definido, que también tiende a ser un poco más comercial. Y yo siento que mucha de la música que se está haciendo en Latinoamérica rompe con algunos de estos esquemas que ya son habituales e introduce nuevos elementos que a los bailarines también los hacen bailar de nuevas maneras. Hola amigos, están escuchando Ladrones a través de Radio Cómeme. Mi nombre es Alejandro Paz y lo que suena es Ralphy Rosario y su track Baila. Musicacómeme.com. Baila. Puedes ver la parrilla que en este momento consta de 11 programas en el aire. Bienvenidos a DJ Pareja Club Radio desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Cómeme. Cien años se cumplen del nacimiento del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, inventor de la Catrina, un personaje que dio, que otorgó identidad, mexicanidad. A día de hoy no se sabe muy bien cuántas obras hizo ni en cuántos talleres trabajó. Es por ello que hoy representa todo un rompecabezas por armar. Era el 20 de enero de 1913. En Jesús Carranza, casi esquina con Granaditas, en Tepito, agoniza Don Lupe, el pintor, grabador y caricaturista de Aguascalientes, lejos de fama y fortuna, cerca de sus amigos zapateros que conoció en León, Guanajuato. Olvidado, sus restos irán a la fosa común. Deja como herencia grabados, letanías, calaveritas, anuncios encargados por el carnicero o el zapatero, obras todas de su momento histórico, que forjarán el rostro de su nación. Creo que es muy importante este centenario porque vale la pena que empecemos a reflexionar más cosas sobre uno de los personajes que nos dio identidad, que nos dio algunos de los elementos que nos da la mexicanidad. Es un hombre que efectivamente está vinculado a la gente, ¿no? Toda su obra. Creo que su éxito es eso. Yo siempre digo, cuando uno ve una estampa de Posada, se ve el retrato, se ve con un espejo. Y ese es su éxito, porque efectivamente él hacía el trabajo para todos, para los analfabetas, sobre todo para los pobres, realmente para la clase media. Y es un hombre que no, también es importante decirlo, que no es un hombre ideologizado como nos lo han vendido muchos años. Hace falta un inventario. Hay muchas tareas que hay que hacer por Posada. Una es un inventario. No sabemos en realidad cuántas obras hizo. No sabemos en cuántos talleres estuvo. No sabemos muchas cosas. Posada está por descubrirse. Posada es un rompecabezas que está por armarse. Yo creo que tenía un ojo muy entrenado para ver lo que pasaba. Él, por ejemplo, se adelanta al cubismo con un dibujo que hace en Guanajuato, se adelanta a Picasso con un retrato que con tres puntos hace el dolor, el grito en un grabado. Es un hombre que va más allá de su tiempo como los grandes artistas. Y hay que retomar de nuevo la cuestión del vínculo Diego Rivera y Posada con la Catrina. ¿No? Yo creo que aunque Diego hace realmente la Catrina y Posada hace una calavera, que es la que va a ser de Diego. Yo creo que es una nueva discusión que se tiene que abrir sobre muchos elementos de la crítica social que hace Posada. Posada, más que crítica política, es una crítica social. Y en ese sentido, la Catrina es una parte importante que hay que retomar porque se convirtió en un símbolo de México.
Por primera vez, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México pone a disposición del público una base de datos que registra el material cinematográfico filmado en México. Un acervo que de alguna manera narra la historia de México. Una historia de película. Como resultado de un largo y continuo trabajo de catalogación, la Filmoteca pone a disposición del público en general Filmografía Nacional, una base de datos que contiene el registro del cine hecho en nuestro país desde 1896 hasta nuestros días. Entonces, lo que hacemos aquí en el Departamento de Catalogación es revisar todos los materiales para hacer fichas de contenido de esas películas, ¿no? De suerte tal de que alimentamos bases de datos en donde ponemos todos los elementos que encontramos de la película, desde el título de la película hasta una sinopsis que nos indique de qué se trata el material o qué personajes intervienen en ese material. Registros de cortos y largometrajes de ficción, documentales y animación, además de noticieros y videohomes, se incluyen en Filmografía Nacional. Que contiene las fichas de todas las películas que se han hecho en México. Tratamos de registrar el mayor número posible de películas que se han hecho en México con capital mexicano o en coproducción. Y actualmente tenemos más de 18,000 títulos de películas mexicanas para que la gente pueda, de manera totalmente libre, acceder a nuestra base de datos y sepa qué películas se han hecho en México, qué películas hizo Arturo Rimstein. Lo que estamos preservando es justamente eso, la memoria visual de nuestro país y del mundo, porque no solamente tenemos películas mexicanas, tenemos películas de todas partes del mundo. Un trabajo de escritorio que obliga a considerar al cine como documento histórico. Rock con sabor a Huitlacoche. La exposición Metal Coyote reúne artistas de México y Estados Unidos que reinterpretan al género rock. Utilizan al coyote porque es un símbolo en el sur de los Estados Unidos y en el norte mexicano. Por una parte, trabajar con artistas de Estados Unidos y de México. Por eso la cuestión del coyote. Y el coyote como esta figura emblemática del sur de Estados Unidos y del norte de México, ¿no? Y que tiene que ver con varios aspectos. Por una parte, cómo se interpreta la cultura del rock en otras latitudes fuera de donde se genera originalmente. En el caso de Morris, por ejemplo, que habla sobre este otro aspecto de la música que es la identidad. Cuando tú te pones una chamarra de cuero con estoperoles, ya estás perteneciendo a un grupo social, pues es una declaración. La idea era también hacer esa mezcla entre artistas emergentes de mediana carrera, pero también con dos leyendas, ¿no? Una de Estados Unidos y otra de México. En el caso de Estados Unidos es Carl Schenkel y por parte de México Arturo Vega, que es este artista de Chihuahua que vive en Nueva York desde los 70s. El cantautor Javier Álvarez ofrece una alternativa a la crisis de la industria musical. Ofrece conciertos a domicilio. Ahora ya no solamente es posible escucharlo a través de un CD, sino tenerlo en el mismísimo salón de nuestro hogar. Tú quita la importancia a mis mordiscos. Javier Álvarez ofrece su música aquí, en el salón de esta casa, ante un público reducido en número, pero entusiasmado. Son canciones de un disco titulado A, que no existe y que solo se pueden escuchar cuando él las interpreta en estos pequeños conciertos caseros. Es la alternativa del cantautor al acceso ilimitado que hoy tenemos a cualquier expresión artística. Creo que esto es un poco también darnos cuenta de que las ventajas de Internet son infinitas, pero el infinito realmente es muchísimo más infinito que Internet, hay muchísimas más cosas que Internet, ¿no? Entonces es un poco también un canto a la imaginación. A través de su página web se pueden solicitar estos conciertos a domicilio y gratuitos. La experiencia, dicen los que la han vivido, es muy gratificante. Es un regalo, es que yo no sé, se lo decía a Javier, no sé si él es consciente de lo que supone que alguien como él que venga a tu casa y además toque un disco inédito, ¿no? Javier Álvarez tiene previsto sacar un nuevo disco, este sí, grabado en estudio. Mientras, guitarra en mano, seguirá interpretando sus canciones al atardecer en las casas a las que se ha invitado. De noche a pleno sol, cual perro y gata, tratemos de tener los dos razón.
matámonos de risa, hablar no mata. Y seguimos aquí en NSI Noticias recorriendo la exposición arqueológica que se presenta en Matadero, Madrid, y que nos habla de eso que queda cuando algo ya no está. Y que al igual que nuestra siguiente información, tiene que ver con arte y cultura iberoamericana. Por eso salimos de noche. En un bar, como no podría ser de otra manera, con un tema titulado Bebemos, Mario Viñuela recrea lo más llamativo del universo rockero de Igor Pascual, acompañado por algunos de los músicos asturianos más reconocidos. Es uno de los cuatro aspirantes a mejor videoclip de los premios AMAS de este año, pero hay más. Encontramos al director Miguel G. Catalán, candidato por el vídeo Carta a las especias de Willy Naves, absoluto protagonista del trabajo, con este primer plano bastante accidentado para el cantante. Los Stormy Mondays también están en la lista, o mejor, el director de su vídeo, Richard Ramiro, que supo poner imágenes a un tema muy especial para el grupo, su primera canción en asturiano. Completamos la lista de aspirantes con Un invierno posnuclear, el tema del grupo Tamar, que ha dirigido Titi Muñoz. Ha puesto humor e imágenes a este giro musical del grupo. Hasta el 25 de febrero se pueden votar entrando en premiosamas.com. Los premiados se conocerán el próximo 8 de marzo. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Antes de despedirnos, queremos recomendarles visitar la exposición arqueológica que estará abierta al público hasta el próximo 9 de mayo aquí en Matadero, Madrid. De verdad, vale la pena. Ahora los dejamos con los estrenos fílmicos que nos trae nuestra cartelera cinematográfica iberoamericana. Ya lo saben, pueden seguir informados a través de nuestra página web nsi.tv y también accediendo a la página oficial de Radio y Televisión Española. Nos vamos, pero nos vemos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, ya lo saben, pásenla bien, pese a todo. ¿Nunca te ha pasado que apenas conoces a alguien te empiezas a cruzar por todos lados? Sí te ha pasado, solo que no te has dado cuenta. Yo voy a estar atenta por los dos, no te preocupes. Quizás mañana es una comedia peruana sobre el amor. Todo empieza en el distrito de Magdalena del Mar, un cruce de caminos entre dos jóvenes un sábado por la tarde. El destino y las ironías de la vida harán que ellos compartan su soledad y su sinceridad en ese momento crucial de sus vidas. Te puedes adaptar un poco a la persona, pero finalmente no cambias, ¿no? La esencia es la misma. La esencia siempre vuelve. Interpretada por los actores nacionales Bruno Ascenso y Gisela Ponce de León, bajo la dirección de Jesús Álvarez en su ópera prima. La soledad sentada despidiendo sueños. En la oscuridad espero que tu recuerdo me pueda acompañar y quizás mañana. ¿Alguna vez te han dicho que estás loca? Pero loca. No. ¿No te han dicho? No. Que estuve allá, como dice Wiesel, nunca pude transmitir que vivía. Y que no estuve allá nunca se puede imaginar. El estreno argentino El árbol de la muralla nos muestra el horror sin estereotipos a través de la vida de uno de los supervivientes del holocausto nazi. 40 años guardó silencio Jack Fuss, un polaco residente en Argentina que padeció los campos de exterminio nazi. Tras ese periodo de reclusión, decide hablar al mundo con sabiduría sobre lo que vivió. Solamente soy víctima que ha pasado. Como una amiga mía me dijo, es la primera vez que vas a Auschwitz. No, yo digo la segunda. Y esa vez debería pagar para entrar. La primera vez no me cobraron. Quinto largometraje del director Tomás Lipcott, basado en el libro de Eva Puente. Thank you.
llega el documental sobre uno de los bailarines, coreógrafos y directores artísticos más reconocidos mundialmente, Nacho Duato. El famoso artista, tras 20 años en la Compañía Nacional de Danza, cierra una etapa de su vida. Bailará por última vez con ellos sobre las tablas del Bolshoi de Moscú. La coproducción entre España y Francia nos muestra ensayos, preparativos, bailes y al personaje que consiguió llevar a lo más alto la danza española. Thank you.